Son las 7 de la mañana, 25 minutos, y hablamos con César Valderrama nuevamente debido a que ayer durante el día se trabajó con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre y ya realizaron un recorrido por el río Arauca donde fueron a los sitios críticos para tener lo que fotografías, videos o qué se puede hacer para protección del río Arauca, para, claro, estos trabajos los tendrán que hacer en verano, y la otra es que tendrían que buscar los recursos para poder realizar estos trabajos allí en este afluente. César pues dice que ya se hizo el recorrido, que se está trabajando durante esta semana con ellos, con los funcionarios del orden nacional, y que pues se aspira que el gobierno nacional le asigne recursos, ¿no? Y así poder mitigar de una vez por toda la ola invernal que se presenta todos los años en invierno en la capital del departamento de Arauca. César Valderrama, secretario de Gobierno del municipio de Arauca, nos entrega detalles sobre esta reunión y también sobre el recorrido con los funcionarios del gobierno nacional. Efectivamente, Carlos, esta mañana tuvimos la posibilidad con unos funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Gestión de Riesgo Departamental y Municipal. Hicimos un recorrido esta mañana precisamente en los sectores que vienen siendo afectados hacia la vereda Monserrate. Estuvimos en el sector Cubarro y más adelante también en Los Pechos, observando precisamente lo que está sucediendo allá. Ellos se llegaron ya a una meridiana idea de lo que ha pasado, las aguas cómo han penetrado, lo que ha permitido estas inundaciones por el desbordamiento del río Arauca, y esperamos que ya con la consolidación, después vinieron a trabajar en la sala de crisis de la administración municipal allá en gestión del riesgo para complementar la información y poderse llevar un documento que efectivamente demuestre la magnitud de lo que se ha vivido en Arauca en estos últimos días y el urgente apoyo que requerimos del gobierno nacional. Secretario, ¿eso se busca es como para buscar los recursos para poder mitigar sí, los sitios críticos? Sí, ahí hay varios componentes. Una cosa es la intervención sobre los sectores, que eso es digamos un tema a mediano y largo plazo, pues porque eso requiere una inversión importante, teniendo en cuenta además que es un río binacional. Entonces lo que nosotros hagamos de este sector pues puede afectar a los del otro lado, entonces tiene que ser algo que se maneje en esa dirección. Pero es importante son los apoyos humanitarios que se puedan venir dando a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Ustedes saben que ellos disponen de los apoyos, me imagino mercados y otra serie de cosas que ya nos van a permitir impactar sobre cada uno de las familias que han sido censadas y que hoy se encuentran damnificadas o afectadas por la ola invernal. ¿Ya hay censo de la...? Sí, al día de hoy ya tenemos informe, van casi las 3.000 familias. Eso hace referencia más o menos a unas 10.000 personas, no solamente el sector Monserrate, el Recreo, sino también en varias veredas del municipio de Arauca, donde nuestros equipos de socorro han ido atendiendo el llamado a las comunidades, en el Socorro, la Becerra, el Sinaí, Caño Limón, las Nubes y otras veredas, y de ahí se han hecho los censos, que son la información que se ha venido subiendo al RUT. Secretario, ¿qué se va a hacer con las familias que perdieron sus cultivos, sus animales? Ahí hay otro censo, que es el censo agropecuario. Ya el doctor Jaiber Castillo, nuestro secretario de Agricultura, con su equipo de trabajo vienen haciendo precisamente el levantamiento de esa información del censo agropecuario para conocer de manera cierta las pérdidas que se han ocasionado a aquellas personas que han se dedicado a la agricultura y que, por supuesto, por la ola invernal y las inundaciones en sus sectores, pues han perdido bastante de lo que habían logrado con su trabajo diario. Entonces la idea es que a partir de eso pues seguramente también llegarán algún tipo de apoyos del gobierno nacional. Secretario, ¿se está cumpliendo los compromisos con los manifestantes que protestaban? Sí, yo creo que el señor alcalde en eso fue muy enfático, nos solicitó personalmente a mí como secretario de gobierno, al doctor Iber como secretario de Agricultura, que estuviéramos al frente de este proceso. Eso es lo que hemos venido cumpliendo, atendiendo las instrucciones de él. Hemos estado desde el jueves de la semana pasada asistiendo permanentemente a estas comunidades. Tuvimos la oportunidad de reunirnos con los líderes, de verificar las situaciones para poder llevar las cantidades de lo que se había comprometido el señor alcalde. El fin de semana también los equipos de socorro repartieron la alimentación que iba para las ollas comunitarias en cada uno de estos sectores.
Luego, poco a poco hemos venido cumpliendo. Al sector de Clarinetero le hemos abastecido con agua potable para los diferentes habitantes que se encuentran sobre la vía. Y desde luego que es una problemática muy grande, Carlos. Se ha tratado de hacer, hemos atendido los compromisos. El señor alcalde en eso ha estado a la cabeza y nos ha guiado permanentemente para que así sea. Y creo que se ha cumplido. Seguramente faltarán muchas cosas dependiendo cómo siga el tema invernal. Afortunadamente el río ha bajado sustancialmente y eso ha permitido que las condiciones mejoren en el sector. César Valderrama, secretario de Gobierno del municipio de Arauca, hablando sobre este tema que tiene que ver con la llegada de los funcionarios del Gobierno Nacional, de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, para realizar el trabajo aquí en Arauca. Hicieron el respectivo recorrido, respectiva inspección del río Arauca, con el fin de que conocieran cuáles son los sitios críticos de este afluente en la capital del departamento de Arauca.